Conéctense con nosotros para que compartan sus pronósticos. ¿Quién gana? Ecuador, Colombia. ¿Quién mete el gol? ¿De dónde nos llama? 602-3674. Y ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Daniela Ricaurte de Libélula. Hola, ¿cómo está, Daniela? Qué gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Pues ahora nos has traído, Daniela, algunas opciones para hacer manualidades, obviamente relacionadas con nuestra selección, porque hoy nos ponemos la piel del Ecuador en todo sentido. Vamos a hacer este tipo de cajitas de sorpresas. La voy a coger. Mira, me parece divino. Sí, súper divino. Ideales para sorpresas. Y ¿para muy qué rápidas más? Y fáciles de hacer. Ah, eso es lo más chévere. Ahí ustedes pueden aprender. Y además vamos a hacer un banderín, ¿cierto? Sí, un banderín también, súper rápido. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la cajita? ¿Qué necesitamos para que nuestras amigas en casa vayan preparándose? Porque los chicos quizás en la fiesta infantil quieren que sea todo decorado de acuerdo a la selección, claro, ¿no? Depende de la temática. Traje yo ya la cajita, esto ya viene de la cajita ya más práctica, ya hecha. De color amarillo. De color amarillo, como la selección hoy día. Y vamos a hacer, de aquí vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? He recortado ya un cuadrito, un rectángulo, perdón. Eso está fino, ¿no? Sí, es una cartulina. Ok. Y vas a utilizar goma para pegar. Para pegar. Eso es como, claro, ahí le vamos a dar la decoración. Obviamente son los colores de la selección, pero usted siempre sabe que puede cambiar de acuerdo a los gustos, a la temática de su piecita. Bueno, aquí lo hemos ya recortado. Más o menos de alto son unos 4 centímetros y de ancho, sí, del mismo porte de la cajita. Perfecto, perfecto, Daniela. Luego de que estás pegando eso, viene ya la parte del balón, ¿no? Sí, no, aquí viene, le voy a hacer un rosetón. ¿Cómo hacemos eso? El rosetón, bueno, cogemos un pedacito de papel A4 de color amarillo recogido. Y el ancho vamos a doblarlo, sí, para que se nos haga más fácil, cogemos nosotros el estilete, la parte de acá atrás. Ok, Daniela. Sigue tú haciendo eso, ya me vas explicando mientras vamos a tomar una llamada en este momento. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola. Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Javier. Javier, ¿de dónde nos llamas? De Chunchi, Chimborazo. De Chimborazo, qué chévere. Un beso para toda la gente de allá. ¿Cómo está el clima? ¿Frío, calor? Frío, pero con la selección se alegra el clima. Qué bien, me parece muy bien. Desde acá de Guayaquil te mandamos mucho calor y seguro con ese triunfo van pues a llenarse de mucho calor, de mucha alegría. Cuéntame, Javier, pronóstico para esta tarde. Rompemos la historia 2-0. 2-0. 2 Ecuador, 0 Colombia, obviamente, ¿no? Sí, obviamente. Ok, Javier, te mandamos un beso, un abrazo, gracias por comunicarte. Estás participando para los premios también, ¿ah? Y así ustedes saben que pueden también irnos llamando y, bueno, compartiendo sus pronósticos. Mientras tanto, retomamos con Daniela y está haciendo este rosetón que mencionaba. ¿Cuál es la dimensión del doble que tienes que hacer? 1.5. 1.5. Sí, para que quede justito en el fondo. Perfecto. Aquí ya yo lo he hecho. Y una vez que está ya dobladito, ya doblado, que quedó como en un acordeón, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, de ahí lo doblamos de esta forma, para que quede... A ver, miren ustedes, amigos, para que... Para que quede de esta forma y lo pegamos y vamos pegando el baloncito. Ahí quiero... Muéstralo eso, Daniela, para que vean cómo así tiene que quedar, ¿no? Sí. Miren, amigos, amigas, ahí está, así, y entonces en el centro va el balón. Sí. Yo aquí ya lo tengo ya hecho, yo lo voy a ya pegar directamente. Ok. Muy bien, entonces, Daniela ha mezclado los colores amarillo, azul y rojo, acorde obviamente a la selección ecuatoriana, y luego pues viene el final, que es el baloncito. Sí, el baloncito, ¿no? Lo pueden bajar de internet, yo lo, ¿ya? Lo bajé de internet y lo perfecto. Recorté. Daniela sigue decorando esta cajita de sorpresas. Tenemos otra llamada, la retomamos en este instante. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Nancy de Riobamba. Qué lindo que nos llamen de Riobamba, amiga, ¿cómo está? Muy bien, gracias. La escucho muy feliz, seguramente, porque hoy gana Ecuador, ¿cierto? Sí, claro, que tenemos que ganar. Qué chévere, ¿cuál es su pronóstico? 2, Ecuador, 0, Colombia. Muy bien, así me gusta. Excelente ese ánimo. Pues le mandamos un abrazo a usted y a toda la gente de Riobamba, está participando también, ¿ah? Gracias. Ok, besitos para usted, amiga. Y bueno, seguimos avanzando con esta cajita de sorpresas. Daniela, ¿cómo vas? Sí, aquí ya terminando ya. Ya terminando, sí. ¿No? Ya. Y entonces ustedes ven que es súper sencillo, súper fácil para que lo puedan hacer en casa y entonces entregar, obviamente dentro ya le llenamos ya la de los caramelitos, de juguetitos. O sea, es súper rápido, súper práctico y económico principalmente. Perfecto.
tenemos tiempo para hacer el banderín. Sí, vamos a hacer ahora el banderín, que también les mencionamos. ¿Para eso qué necesitamos, Daniela? Ya, he cogido yo cartulina. Ya le he recortado de 21 de alto y 15 de ancho. Okay. La cartulina. 21 de alto y 15 de ancho. Vamos a tomar una llamada mientras tanto, Daniela, mientras tú vas organizando esto. ¿Con quién estamos en la línea? Hola. Desde el Puyo nos está llamando. Richard, ¿sí? Cristian. ¿Me escucha, Cristian? Parece que se nos fue la llamada. Cristian, gracias por comunicarse. Ojalá pueda llamarnos desde el Oriente Ecuatoriano nuevamente, desde el Puyo. Un saludo para toda la gente linda de allá que también junto a nosotros pues está unido o unida en este día tan importante en el que juega nuestra selección. Mientras tanto, Daniela, tú sigues haciendo este banderín. ¿Y qué es lo que estás poniendo? ¿Cuáles son las letras que vas colocando en cada cartulina? Voy a poner la palabra Ecuador. Ecuador, sí. Obviamente empezamos con la E de nuestro país. Ahí va, y bueno, ¿cuántas de estas has cortado? ¿Cuántas cartulinas? Tengo 7 cartulinas. Con la palabra Ecuador. Cada una, pues como ven, es la cartulina rectangular. En el centro va el círculo. Así es. Y luego viene la letra, ¿no? Ahí está. Y ustedes van, pues, uniéndolas de acuerdo a lo que va formando la palabra, ¿cierto? Sí. Mientras Daniela va avanzando con esto, con el banderín, vamos con la nena y con la nena, sí, la nena que está lista. Seguimos por acá, por supuesto, y contándoles a todos que nunca podrán encontrar mejores precios que en el Ford Fest. Corre a los concesionarios de Porquito Motors y encuentra las últimas unidades con precios increíbles. Explorer, Escape, F-150, EcoSport, Fusion y Focus. Sí, esas son las últimas unidades, increíbles precios, solo en el Ford Fest de Quito Motors, así que no te lo pierdas. Y recuerda que puedes seguir comunicándote con nosotros al 6023-674 para que nos digas cuál es el marcador del día de hoy. Cuando nos llame, baja el volumen al televisor y nos escucha solo por el teléfono para tener una mejor comunicación. Así que ya lo sabe, 6023-674. Si usted acierta, se lleva un premio. Vamos con la Vero que tiene más. Sí, es nena, mira cómo está quedando este banderín. Definitivamente es increíble. Ya lo ha traído Daniela listo para que, miren, ustedes esto pueden hacer antes del partido y tienen chance para salir y celebrar y pues vestir su casa con los colores del país. Lindísimo, Daniela, me gustó. Simplemente le uniste con una cinta, ¿cierto? Con una cinta nada más y le pegué con la gorra. Perfecto, Dani, ¿dónde te encontramos? Libélula Invita en Instagram. Ok, aquí está la dirección. Ahí tienes toda la... Ahí está toda la dirección. Toda la información. Toda la información para que nos puedan seguir y puedan ver todo lo que tenemos de invitación. Perfecto, perfecto. Todo. Daniela, gracias por acompañarnos y enseñarnos a hacer estas cosas tan chéveres. Vamos a una pausa, ¿qué les parece? Seguimos con más aquí en De Mujer. No se vayan.